El Miocable regresó para beneficiar a cerca de 4.000 habitantes de la Comuna 20 que a diario se movilizan en este medio de transporte que estuvo suspendido por 15 días debido a las recientes manifestaciones. Lo que queremos reactivar es como un corredor humanitario para la Comuna 20, para que la población pueda acceder a sus alimentos, para que la población pueda ir al clúster de la salud, para que puedan ir a trabajar, para que se conecte el sector de la Comuna 20, quien ha jugado un papel importantísimo en la custodia y en la salvaguarda del Miocable. Queremos agradecérselo públicamente a todos los habitantes de la Comuna 20, quien consideran que esto es un baluarte de ciudad y lo están protegiendo. Para los usuarios que diariamente utilizan el Miocable como su principal medio de transporte, el regreso de este sistema representa agilidad y economía. Y que las personas pagan un solo transporte, porque si bajas allá te toca pagar dos o tres transportes para ir hasta tu trabajo, pero con este solamente usas un solo transporte, digamos que dos. Entonces sí es como por la economía también. Con mucha ansiedad esperando el servicio. Gracias a Dios pues las cosas están dando y creo que volvemos a la normalidad. Por ahora el servicio del Miocable se prestará entre las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde y durante este fin de semana solo se cobrará el trayecto de ascenso. El descenso será gratuito.